¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a De Por Vito. Un fuerte abrazo con todos. Aquí estamos en el noticiero deportivo más completo de todo el país para traerles todas las novedades de lo que pasa en el mundo del deporte. Hay bastante tela por cortar. Hay bastante temas por tratar. Se ha hablado bastante con respecto a Liga Pro, con los árbitros, con los directivos. ¿Qué pasa también con la selección ecuatoriana de fútbol? Ya hay fecha tentativa para mostrar la convocatoria, hay cambio de horario para el partido con Bolivia. Bueno, en fin, estamos repletos y cargados de información esta tarde y por supuesto ustedes tienen que mantenerse conectados para tener todas las novedades. Pero antes quiero presentarles a un invitado súper especial, Andrés Quirola, quien está presente aquí junto a nosotros para tratar de un tema algo distinto y que de seguro a muchos les va a gustar y les va a llamar la atención. Va a tratar sobre el WOW Expo Fest. Así que, bueno, Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por la apertura, por el espacio. Y coméntanos un poco de qué se trata el WOW Expo Fest. Bueno, primero agradecido porque me abrieron las puertas aquí. Y bueno, estamos en nuestra segunda edición. Estuvimos el 2021, ya hicimos un primer evento. Estábamos en el área de Villa Club, La Joya. Ahora esta edición la vamos a hacer en el Arena Park. Y el evento es un festival de música, de arte, de gastronomía. Vamos a tener exhibiciones de áreas, como que lo que es el área de Harry Potter. Vamos a tener bandas, vamos a tener artistas invitados internacionales que todavía no les puedo contar porque ya los vamos a presentar. Y va a estar del 10 al 12 de noviembre y esperemos que, bueno, puedan asistir todos. Bueno, del 10 al 12 de noviembre. Ahí estamos viendo algunas imágenes justamente de lo que es el WOW Expo Fest. Hay algo que a mí particularmente me llama mucho la atención y es de lo que estábamos hablando tras cámaras en la previa. El tema de los carros, de los diseños que se están dando en estas exposiciones. Entiendo que también han estado estos vehículos en la Comic-Con. ¿De qué se tratan? Bueno, el proyecto arranca como un hobby al principio. Comencé a armar carros de lo que son películas, de series animadas, de anime, de todo esto de aquí, ¿no? Y poco a poco fue tomando forma de museo. Entonces, en algún punto, mi idea es crecer a esto. Ya son más de 30 carros que vamos construyendo desde el 2016. Y en este tipo de eventos los utilizamos como para exponerlos, para que la gente tenga contactos con ellos, para crear experiencias alrededor de los carros. A la final, nosotros lo que creamos es nostalgia, dependiendo del carro. Por ejemplo, lo que es el DeLorean, lo que son los batimóviles. Todos estos carros, ¿no? Entonces, la WOW Expo se va a tratar de esto, de hacer un área para que la gente pueda disfrutar, tomarse fotos, tomar videos, hacer todo este tipo de material para redes. Ahora, dentro de esto, sacando el tema de los vehículos y demás, ¿qué más va a haber? Porque decías que habrá música, que habrá cosplay, ¿qué más tendremos? Correcto, tendremos un área de cosplay, un concurso, vamos a tener pasarelas cosplay, vamos a tener muchas bandas de músicas tocando temas de películas, de conciertos. Al final del día vamos a cerrar con conciertos de música electrónica. Va a ser un festival gastronómico. Sí, va a ser un día para que la familia pase entretenida. Gastronómico también. Correcto, sí. La idea es que la familia pase entretenida. ¿Y de qué hora a qué hora será? Vamos a estar desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Ah, los 3 días. Los 3 días, correcto. Los 3 días. Ahora, dentro de todo, si es que quiero conseguir entrada, ¿cómo hago? Vamos a salir a la venta la próxima semana por todas las redes de Ticket Show. Vamos a estar con los puntos de venta de ellos y también las podrán adquirir el día del evento. Pero deberían ya irlas separando con tiempo para evitar ya las aglomeraciones. Ahora, justamente esto de lo que tú mencionabas, las aglomeraciones, la gente que va, sin duda alguna la invitación está hecha. ¿Hay quizás algún tipo de sorpresa más que no nos lo puedas decir y que digas, bueno, la gente que se quede con esa piquita de que deben de estar ahí? Sí, claro. Síganos en nuestras redes que son wowexpo.es y en lo que va de la semana vamos a develar dos invitados internacionales que tenemos. Ah, va a haber invitados internacionales. Y va a estar relacionado con todo este tema, ¿no? Entonces eso sí está un poquito guardado en secreto para la próxima semana. Para la próxima semana. ¿Los valores de las entradas? Vamos a estar a $10 la entrada general para mayores de edad y $5 los niños. La entrada general, es sí, decir, una correcto. Sola entrada. Ok. En estos tipos de eventos, te soy sincero, conozco poco del tema cosplay como tal y demás, pero entiendo que hay una gran afición del cosplay aquí en Ecuador.
¿Va a haber alguna especie de concurso de premios para los que vayan a participar dentro de todo esto, o es algo más general para el público? No, vamos a tener un concurso de cosplay. Ah, ok. Ya vamos a estar anunciando a nuestro jurado, vamos a estar anunciando los premios, las sorpresas que tenemos. Y el concurso se da durante los 3 días del evento y el día domingo seleccionamos ya a nuestro ganador. Es decir, cualquiera de los 3 días pueden ir a participar. Claro, cualquiera de los 3 días puede ir a participar y los 3 días nuestros invitados van a poder tomarse fotos con los cosplayers, van a poder compartir con ellos, comprar su mercadería, todo este tipo de... Ah, súper bueno. Ahora, me estabas conversando también hace un momento del tema de los videojuegos. También están involucrando el tema de los videojuegos ahí, ¿verdad? Vamos a tener también campeonatos de Nintendo, de PlayStation. Estamos armando todo el tema, ¿no? Vamos a estar anunciando las redes. Recién salimos a anunciar el evento hace unos días. Y poco a poco vamos a ir a estar poniendo qué juegos van a participar. Y hacer las convocatorias para las comunidades. O sea, va a haber una convocatoria especial para cada comunidad y que puedan estar participando en la misma. Correcto, así es. Ah, buenísimo. Mira, entonces ya lo saben, el WoW Expo Fest que se va a estar dando en el mes de noviembre. No sé si es que quizás se nos queda algo en cuanto a esta expo que nos quieras comentar. La verdad que ya no recuerdo qué más teníamos en mente, pero ¿qué más sí, se sí puede hacer? Pero todo va a estar anunciado en nuestras redes sociales, sí, ¿no? Correcto. ¿Las redes sociales las puedes repetir, por favor? Es wowexpo.es. Wowexpo.es, en todas las redes sociales. Instagram. Correcto, perfecto. Instagram. Va a estar buenísimo entonces. Así es. Esperemos poder compartir una vez más. Ya en la primera edición tuvimos más de 9.000 asistentes. Lo que es en toda la zona nos conocen y esperemos poder mejorar esta experiencia este año para que la familia pueda divertirse. ¿Cuánto te imaginas o esperas y aspiras tener en cuanto a asistentes durante los 3 días? Este año esperamos unas 15.000 personas. Lo hiciste en el 2021, correcto. 2022 no lo hiciste y vuelves al 2023. ¿Qué pasó el año pasado? Estuvimos reagrupándonos y tratando de mejorar la experiencia. Con estos complementos, ¿no? Ya el primer año, por ejemplo, fue una exposición de los carros que se llamó Hollywood Rides. Este año nuestra edición se llama Fest, que la idea es un festival tipo concierto, tipo gastronomía. Van a haber varias áreas, por ejemplo, un área que se va a llamar Imagineland, que va a ser un área para la familia, para niños. Un área que se va a llamar Food Morroland, que es el área de comida, gastronomía. Ahí vamos a tener también el escenario, vamos a armar una especie de festival de concierto. Vamos a tener el área de Harry Potter, que va a armarse todo un área del tema de la magia. Muchas más sorpresas que vamos a tener ahí. ¿Qué te puedo preguntar? Se me escapa la idea. Dentro de todo esto, tú me decías el tema de la capacidad, pero ¿cuántas personas van a estar apoyándote en este evento, en esta organización, justamente para mantener el orden y la seguridad que hoy... también es sumamente importante. Correcto, tenemos lo que son las compañías de seguridad, más o menos vamos a tener unas 50 personas contratadas dedicadas a la seguridad, dedicadas a los parqueos, dedicadas a... Aparte de estas personas que son seguridad, vamos a tener nuestro staff, que son unas 30 o 40 personas más dedicadas al control de todas nuestras zonas, ¿no? Se me escapaba la pregunta que es importante, que era el tema de qué tipo de música va a haber. Electrónica, o sea, el festival por completo le estamos dando una temática futurista. Okay. O sea, la idea, nuestro centro va a ser de que el invitado entre un portal en el tiempo, donde incluso vamos a tener un área que se va a llamar la boutique del viajero del tiempo, donde vamos a exponer por primera vez las distintas máquinas del tiempo que se han visto en las películas. El DeLorean, el TARDIS de Doctor Who, la máquina del tiempo victoriana, de una película que se llama La Máquina del Tiempo. Entre otras, ¿no? Más de 20 máquinas del tiempo vamos a tener en esa zona. O sea, va a estar completo el tema. Y la música que se va a tocar al final del evento va a ser un concierto de música electrónica. Eso el día domingo. Los 2 días, sábado y domingo vamos a tener un cierre con música electrónica y durante los 3 días vamos a tener bandas que toquen música relacionada a anime, a películas, a series. Perfecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Y ya saben, a toda la gente... La última invitación para que todos vayan, asistan y que puedan la próxima semana empezar a comprar los boletos. Bueno, sigan nuestras redes, van a haber muchísimas sorpresas más. Es wowexpo.es. Perfecto, bueno, ahí estaba entonces Andrés Quirola con relación a esta WoW Expo que sin duda alguna dará mucho, pero mucho de qué hablar. Así que, millón gracias, Andrés.